Rise of the Synth realmente es un viaje en el tiempo hacia las raíces de un movimiento musical que se llama Synthwave. Sobre un movimiento underground que de artistas, de jóvenes artistas que están creando este estilo de música inspirado en la música y las bandas sonoras de las películas de los 80. Videojuegos y series de televisión de los 80. El hilo conductor es un personaje ficticio, es un antihéroe de los 80, interpretado por Rubén Martínez, que es el Synth Rider. Es como, por así decirlo, el enviado para conectar y conseguir llegar a todas partes del mundo y entrevistar y coger los testimonios de los diferentes grupos de música. Y que básicamente es un viajero en el tiempo que va viajando hacia atrás en un DeLorean. Cuando vi ese coche dije, madre mía, espero no hacer ningún destrozo porque es como tener al último sopanda del planeta. Y que va escuchando una cinta del narrador, que en este caso es John Carpenter. Yo creo que el coche ya te da la mitad del personaje, ¿no? La actitud, cómo te sientas, cómo conduces. John Carpenter es, digamos, el icono para toda esta gente. Es decir, ellos casi siempre citan cuatro o cinco personajes. A través de muchísimas conversaciones con su agente, de muchas negociaciones y sobre todo de que viera tanto la película como el guión y que le gustara. Pero el que siempre citan es John Carpenter. Soy fan de música electrónica, pero no conocía nada de la música synthwave. Fue Iván el que me introdujo un poco al principio. Un colega mío que es fotógrafo y él era muy fan de la música electrónica, entonces él me dijo, oye, mira, quiero poner música. Y dije, vale, pues mándame algo. Que no la tenía muy, muy conocida, así que a lo mejor con la banda sonora de Drive o de Stranger Things te suena más familiar. Suele pasar con esta música, en las primeras escuchas no me gustaba nada. Y veo a Stallone en la peli de Cobra, que es una peli del 86, conduciendo una moto con un súper atardecer rojo en la espalda y una música súper, pero súper hortera. Una tarde conduciendo y teniendo la música en el coche, cuando empecé a notar que había ahí una relación en ir conduciendo y estar escuchando esa música, y empecé a sentirme un poquito más enganchado. Y empecé a ver los vídeos relacionados que había y entonces descubrí que había cientos de bandas con nombres rarísimos que yo no conocía, y es un poco el germen de por qué empecé a hacer este documental. Hemos estado 2 años grabando, lo que pasa es que nosotros preparamos una serie de teasers del propio documental para poder hacer la campaña de crowdfunding antes, entonces en total llevaremos unos 3 años. Llevan muchos años peleando y levantando este proyecto y teníamos muchas ganas. Yo creo que el tiempo ha merecido la pena porque es un documental muy bien hecho, muy bien acabado, con muy buena factura y muy interesante de contenido y muy bien presentado, así que la espera va a merecer la pena. Y la gente que realmente descubre la peli, casi todo el mundo después viene diciendo, buah, me ha hecho pensar, y eso pues a mí la verdad es que me gusta.